Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con un colega argentino, Alejandro Pauline. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros. Para mí es un privilegio venir y es raro venir a Medellín y que me agarre un argentino. Pero ¿te, te encantó Medellín? Sí, me encanta. Es en la cuarta vez que vengo, me encanta. Mm. Alejandro, eres consultor en comunicaciones, uh -huh. has venido a dar conferencias, ya vamos a entrar en el tema, pero antes de eso la gente quiere conocerte un poco más. Contame un poco de tu vida. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Qué quieres saber? A ver. Argentino. ¿Qué quieres ponerme incómodo? Poner argentino, ver, de chiquito. Bueno, argentino, nacido en Ciudad de Buenos Aires, eh, viví en Barrio Norte desde, lo, bueno, desde que nací hasta los 16 años que después... No, hasta los 23 que me mudé a Cañuelas. Eh, ¿En el colegio cómo eras, por ejemplo? ¿Tenés pinta de ser el último de la fila? Me sentaba último, pero no era... <laughs> el peor. No era el peor, o sea, me sentaba último porque no me dejaban estar en el primer banco. Pero no, era medio nerd, era retraído. Fui a un colegio de clase... O sea, no acorde a mi clase social. Mm. Era un colegio que... Se llama Escuela Argentina Modelo, un colegio de clase social muy alta, católico, de, de la derecha católica, uh -huh. donde iban todos los apellidos ilustres sí, de la Argentina. Paulini no es un apellido ilustre de la Argentina, notablemente, <laughs> con lo cual no, no era de la cofradía de, de mis compañeritos de, de grado. Este, esto te queja un cierto de resentimiento con la gente de esa cofradía, ¿no? porque decís, sí, sí, sí. sos el distinto. Pero te, te va formando, te ayuda a resistir, te ayuda a ser un poco más emprendedor, te ayuda a forjar carácter. Mm. Este, digamos, si querés ponerla en términos un poco más este, pragmáticos, no, no, no tuve una primaria fácil. Eh, no, no era el grupo selecto, mm. en un colegio de esas características, hasta los profesores tienen preferencias. Vos sos argentino y hay nombres que podés reconocer fácil, Georgalos. Sí. la, la bueno, mayor fábrica de golosinas de Argentina o bueno, dos apellidos de repente así dos apellidos bueno Jorgalos era compañero mío Estrada todos esos eran, se sentaban conmigo en el colegio entonces pasaba la lista eh, San Martín Belgrano Anchorena Paso Castelli Paulini oh, bueno. quedaba para el orto <laughs> no 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 entonces bueno esa fue la primaria eh, con una fuerte impronta católica ¿fútbol, muy ¿Fútbol de pequeño? Sí. No, no, negado absoluto para ¿Qué? el fútbol, así desde es? chiquitito al arco, pedía yo pedía ir al arco, directamente sí. pedía al arco, la última vez que entré a la cancha de fútbol fue a los 16 años creo a los, 16 de los 18, y me obligaron ya mis amigos del country me obligaron a entrar a la cancha de fútbol me dieron la pelota en el área, digamos, mía los contrarios no se movieron y no la pude meter en el arco contrario. O sea, no, 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 el fútbol no es lo mío. No, deportes, este, de chico, bueno, en el colegio le elegí a los que no eran fútbol y después hice rugby, karate desde los 13 años, eh, también para un poco de <laughs> defenderme de la, de la cofradía, eh, <coughs> tenis. Sí, tenis hice muchísimo tiempo, jugué federado hasta los 32 años. Eh, esgrima, un deporte raro, pero... Yo era fanático del zorro, o sea, por eso te digo esta cosa, la resistencia. Yo me sentaba, vos tenés 43, me dijiste. Bueno, ¿te acordás que cuando nosotros éramos chicos, a eso de las 12, la televisión empezaba a las 12? A las 10, 11. Entonces, 12 menos cuarto yo me sentaba frente a la tele. Y prendía la tele y estaba la señal de ajuste. Y ya estaba yo sentadito dos o menos cuartos esperando que empezara el zorro. Me miraba todos los capítulos del zorro. Bueno, y ahí me hice grima un par de años de chico. Eh, y era muy lector. Muy lector. Eso me lo transmitió mi abuelo. Eh, Leías de todo. Pero, eh, a ver. Para que te des una idea. Mi viejo me había regalado una biblioteca de. Robin Hood, ¿te acordás las, los, los libros? Sí. Yo a los nueve años me lo había terminado. Y empecé a leer todo lo que había en la casa. Yo leí el libro del conflicto de Rhodesia, Rodesia, de Sidney Sheldon, la invasión de los eh, mercenarios belgas para reprimirla. Bueno, eso lo leía a los diez años. Sí. La cruz invertida de Marco Aguinis lo leía a los once. O sea, claro, nadie se daba cuenta. Yo no encontraba ya más que leer. Iba manoteando cosas en mi casa, este, la enciclopedia lo sé todo. Eh, mi abuelo me fomentaba muchísimo la lectura. Mi abuelo no me obligaba. Me, mi abuelo era un tipo que se tenían, eran 11 hermanos, sobrevivieron 6 y a él se le murió el padre a los 7. Entonces tuvo que salir a trabajar. Y no pudo terminar el colegio y aprendió a leer prácticamente solo. Le gustó mm. muchísimo. Y le tomó mucho amor a la lectura por eso, porque no podía, porque no pudo este, estudiar, estudiar, sino que tuvo que hacer un esfuerzo enorme por, por, este, por aprender a leer. Y el primer libro que él leyó y con el que aprendió a leer, este, parece que todo a veces tiene que ver con Fuga y demás, fue El Conde de Montecristo. Y me lleva a ver esa película cuando yo tenía seis años. A un cine en La Valle, cuando todavía La Valle en una calle linda para llevar películas, con Tony Curtis, que en ese momento era un muy buen actor, y yo todavía no llegaba a leer los subtítulos. ¿viste? ¿Martín Fierro no leíste? Bueno, ese fue el segundo libro que me regaló mi muy abuelo. Bueno, Martín Fierro. Y este, me acuerdo, esa parte mía era. y siguió, ¿eh? O sea, esa parte siguió de manera obsesiva hasta que me casé con Pamela hasta que estoy con desde que estoy con Pamela Alejandro cuando hablamos al corte me cuentas cómo llegas a las telecomunicaciones ahora volvemos.